A Garda Civil detivo un total de 10 persoas, todos eles varóns, como presuntos autores de alo menos 13 delitos de roubo, tamén de estragos, de pertenza a grupo criminal e apropiación indebida. Foi no marco da denominada Operación Copperberry. Todos os prendidos están acusados de subtraer máis de 5 toneladas de cable telefónico, cun valor de máis de 350.000 euros, na área de Santiago, en distintas localidades, como é o caso de Noia, Arzúa ou Muros. En el marco de la Operación Copperberry, la Guardia Civil desmanteló un grupo criminal especializado en el robo de cable telefónico. Se han detenido 10 varones como presuntos autores de 13 delitos de robo, uno de estragos, uno de pertenencia a grupo criminal y uno de apropiación indebida. El valor de los daños asciende a 350.000 euros y se han recuperado 5.200 kilos de cable. Estos hechos delictivos provocaban gran trastorno social al interrumpir el servicio de telefonía y teleasistencia a personas mayores, siendo varias las localidades afectadas. Segundo informaron fontes do Instituto Armado, o modus operandi era sempre o mesmo. El modus operandi consistía en el estudio previo de la zona y las posibles vías de escape. Una vez planificado, al anochecer se desplazaban al lugar seleccionado en una furgoneta, seguidos por un turismo que actuaba como lanzadera para informar de posibles controles policiales. Cortaban los cables del tendido en trozos y los introducían en el vehículo para luego trasladarse a localidades alejadas donde quemaban el material sustraído para retirar el recubrimiento y quedarse con la parte metálica que posteriormente vendían en chatarrerías de Portugal. A Garda Civil agradece tamén a colaboración cidadá prestada, que aportou información e datos importantes para a resolución desta operación, que aínda continúa aberta, polo que non se descartan novas detencións.